Bueno, hoy vamos a hacer femoral, ¿vale? Empezamos con este, vamos a hacer 15, una repetición, o sea, una serie. Luego la siguiente de 12, la siguiente de 12 y la tercera vamos a hacer un respaus. O sea, es decir, vamos a hacer 10 para morir segundos, 10 para morir segundos, 10 para morir segundos, ¿vale? Vamos. ¿Ves? He hecho 5 más. ¿Por qué? Porque podía. Con lo cual, las series, o sea, las repeticiones son orientativas, porque siempre va a depender de lo que aguantemos. Si podemos hacer 2 más, hacemos 2 más. Si no podemos, pues hacemos una menos, ¿vale? La de respaus, que era eso, ¿vale? Hacemos 10, descansamos 10 segundos, 10, descansamos 10 segundos y 10, descansamos 10 segundos. 3. Entonces vamos a sacar un poquito de peso, ¿vale? Y ahí. Descansamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ah, se cansa, ¿eh? Vamos con el segundo ejercicio. Este lo vamos a hacer normal. Es decir, vamos a hacer 4 de entre 12, un rango entre 12, 15, 10, 15, ¿vale? Subiendo de peso siempre, ¿vale? Nunca menos de 10 y nunca vamos a tratar más de 15. Si hacemos más de 15 es porque necesitamos más peso. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho así, pero en lugar allí, o sea, 3 normales subiendo de peso y bajando las repeticiones. Y la última vamos a hacer una descendente. Es decir, antes hemos hecho un respaus, ahora hacemos una descendente. ¿La descendente qué es? Pues hacer, por ejemplo, 15, bajar peso. Hacer 12, bajar peso, hacer 10 y bajar peso, ¿vale? Entonces, vamos a hacer ahora la normal, que vamos a hacerla de 15, ¿vale? Ahí. Y 15. ¿Vale?
Vale, ahora vamos con la cuarta, que ya sabéis que la cuarta es una descendente. Empezamos, ¿vale? Tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Vamos a bajar un poquito de peso. Ahí, ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bajamos otro poco de peso. 1, 2, 3, 4, 5. 10 al fallo, 11, 12, se ha salido, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, de femoral, ¿vale? Aquí ya vamos a involucrar un poquito el glúteo. Entonces vamos a hacer una super serie, ¿vale? Para hacer este ejercicio tenemos que meter, yo pongo la almohada porque es un poco cómoda, pero no hace falta ponerla. Tenemos que meter el culete que sobrepase la barra, ¿vale? Abrimos las piernas, es como vamos a hacer una sentadilla sumo, ¿vale? Pero en prensa. ¿Veis? El movimiento es igual que una sentadilla sumo. ¿Veis? Importante no levantar el culo cuando bajemos. Esto no es bueno, ¿vale? Siempre tiene que estar ahí pegado. Es fácil saber si estáis tirando cuádriceps o femoral, ¿vale? Con esta posición os tiene que doler aquí y aquí y aquí dentro, ¿vale? Si estuviésemos haciendo cuádriceps tendríamos que llevar el culete más arriba, ¿vale? Ahí. Y ahora de aquí nos vamos. Ya sabéis que tengo el brazo malo, como tengo el brazo malo no puedo coger peso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cojo ahí, vosotros podéis coger dos pesas, ¿vale? Y ahí. ¿Vale? Peso muerto. Estas tenemos que hacer 4. Un rango, como hemos dicho, entre 12 y 15, ¿vale? Bueno, ahora vamos con el culete, ¿vale? Yo suelo hacerle mínimo 3 veces por semana. Entonces, cuando hago femoral, siempre meto al final un poquito de glúteo, aunque siempre se involucra el femoral con el glúteo con el femoral. Entonces, un ejercicio que me gusta mucho y es muy bueno y no puede faltar en vuestros entrenos es el hip thrust. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? O sea, nosotros lo hacemos, no tenemos máquina, pero lo hacemos aquí, en el Multipower, en la máquina Smith. Y bueno, pues a mí me gusta tener los pies un poco levantados, para que me dé un poquito más de recorrido. Mi Multipower tiene un tope ahí, con lo cual siempre también tengo que adaptarle para que me deje hacer el juego. ¿Veis? Ahí, uno. Y ven.
¿vale? Vamos subiendo de peso con la diferencia de que aquí siempre vamos a hacer 20. Aunque subamos peso, vamos a hacer 20, ¿vale? Bueno, habéis visto cómo lo he hecho yo, ¿vale? Si no tenéis la máquina, o como en el caso de Cande, que no puede apoyar aquí, vamos a hacerlo así, ¿vale? Si levantamos los pies más alto que el culete. Y ahora arriba, la cadena, pelvis. Y apretamos el culete, bajar. Y lo que sí vamos a hacer aquí, para que nos cueste sin peso, por lo menos aguantar 2 segundos, ¿vale? Eso es. Ahí, aguanta 2 segundos apretando y baja. Ahí, eso es. ¿Vale? Esto lo haríamos entre, que acabo de terminar la serie, entre 20, 25, donde notéis que ya queman, para ahí, ¿vale? Porque como es sin peso, tenéis que levantar arriba, apretar el culete, bajar siempre el culo apretado, ¿vale? Sí. ¿Cuántas llevas? 20, vale.